Hola, bienvenidos al primer episodio de Nodercast. Yo soy Nicolás Fernández. Felipe Torres, por acá. Luis Porras. Marisela Peña. Y hoy día vamos a hablar de muchas cosas sobre JavaScript y Node.js. Y específicamente vamos a hablar de lo que es aprender, mantenerse actualizado, formar comunidad en cuanto a JavaScript. Bueno, hoy día tenemos como invitado a Marisol. Marisol, preséntate ante nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo estudié Ingeniería Civil en Programación. Perdón, en Computación. Así que toda mi vida es programar, emprender. Y ahora también estoy de directora del grupo Humojoco Santiago. Muy complicado ser mujer dentro de en Chile, de repente, quizás para fuera. Pero mujer y informática y emprendedora al mismo tiempo. ¿O no se te hace tan difícil? Como que ya estoy acostumbrada. Estaba acostumbrada, en verdad, desde que estaba en la U a ser una de dos mujeres que están en el curso. No, la carrera entera no, hay un par más. Pero es mucho de cuatro. Es que depende. O sea, igual claro, que me mezclan los cursos y todo, pero me tocaban varios cursos donde era la única mujer o era una de dos. Y te acostumbras a relacionarte con puros hombres. No lo veo ni algo malo ni algo bueno, como que es. Ya no es tema. Sí, no es tema. Claro. Y sí, dentro de la programación somos pocas mujeres, dentro del emprendimiento sí. También somos pocas mujeres en general, y mujeres emprendedoras que programan son aún menos. Sí, pero sí, pero están apareciendo de a poquito. Sí. Sí. En el grupo de Women Who Code, ¿se reúnen cada cuánto? ¿Dónde se reúnen? Y como que mira, va cambiando. Se instaló desde febrero un happy hour que hacemos casi todos los meses. Excelente. Entonces ahí nos juntamos como a conversar, a hablar de la vida, las experiencias que han tenido cada una en su trabajo, en la U, hablamos tanto de programación como de cosas de la vida. Esos son eventos que son exclusivos para mujeres. Uh-huh. Y también tenemos talleres. Dale. Que son de temáticas variadas. Y a eso sí pueden ir hombres, pero les pido que... la condición es que inviten a una amiga. Para que siempre el quórum femenino sea más grande que el masculino. Si no, no sería un Y ha resultado. Sí, obviamente, de vez en cuando igual aparece algún hombre soltero. Por ahí. ¿Solitario así como buscando código o solitario buscando así como buscando, buscando código. Sí, claro. No sé qué pasará después del taller, pero por lo menos... No pero se comporta durante el taller. Está bien, qué bueno. Y eso sí que ha funcionado bastante bien. ¿Sí? El último taller que tuvimos fue introducción a Android, por ejemplo. Se tuvo muy buena aceptación de parte de todas, ya quieren un segundo. Oh, y okay. Estamos organizando posiblemente un taller de testing para... Ya, bueno. ¿Pero testing como testing de código o testing de QA? Testing de código, lo más probable. Ahí todavía tenemos que definir bien de qué se trata. Porque no voy a hacer yo el taller. Ah, ya. Entonces, estoy consiguiendo la idea. Exacto. Así que también están muy bienvenidos si ustedes quieren participar. Y si no les cuenta, ya estamos un poco comprometidos para hacerlo. Si se nos comentó algo. pero qué bueno. Y eso en cuanto a la cantidad de gente que te fluctúa en tu... reuniones? Mira, entonces me imagino que de repente cambia por temática. De repente sí, sí, es que hay de todo, porque hay gente que está entrando a estudiar programación, hay gente que ya estudió y le gustaría como profundizar en otros temas, hay gente que dejó la programación y la quiere retomar. Ah, del abrigo entero. No, sí, hay de todo. Y entonces, claro, ahí es donde uno dice qué tipo de taller hace uno, si uno para principiantes. Claro. Sí, un poquito más avanzado. Entonces, el problema con el avanzado es que limitas mucho a la gente que va, pero no aburres a aquellos que ya tienen conocimiento. Nosotros, de hecho, nos ha pasado bastante con JavaScript Meetups. Nosotros organizamos aprovecho la oportunidad para invitar a las personas que escuchen el podcast. Nos reunimos en Startup Chile, en el CMI. Uh-huh. Una vez al mes, los segundos miércoles de cada mes, procuramos hacerlo mensual. Y el problema que hemos tenido ahí es que a veces no sabemos si la charla va lo mismo, el nivel de complejidad de la charla. Conversamos ayer con, ¿cómo se llama? Jacob. Claro. Jacob, uno de los chicos que fue al curso ayer, nos conversaba eso que de repente, claro, o sea, que los temas que estamos hablando eran súper densos, ¿no? Dijo, o sea, son súper high level, uh-huh. Porque en realidad, en cualquier caso, igual lo entiendo, quizás en Chile de repente puede ser un tema más que no está pegando tanto. Pero sí, o sea, la comparación que hacía él era que de repente ellos también hacían curso y les llegaba muy poca gente cuando el curso era muy específico. Claro. Eso, ahí tú dijiste algo importante, eso de no está pegando tanto.
Pero yo creo que ese no está pegando tanto, es, puede que sea también una ilusión, y no solamente con React, sino que en general, con tecnología. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a ver, por ejemplo, Ruby, o cuando después empecé a ver Node, yo dije, yo veía y trataba como de ver mis pares de trabajo y para otras oficinas y otros lugares, y era como, parece que esto no está pegando tanto. Claro, nadie lo pegó. Pero después de buscar un poco, te das cuenta, no sé, después de un año o dos años, conoces gente que decía, no, pero si es que nosotros venimos haciendo esto, nuestro equipo es especialista en esto desde hace no sé cuántos años. ¿Dónde estaban hace dos años? Claro, entonces por ahí también va el tema de la comunidad y de tener esta comunicación y que como que todos sepamos, quizás no todos entendemos lo que estamos haciendo, claro, pero creo que es muy bueno que todos sepamos como las posibilidades y en qué está cada uno en vez de estar como encerrados produciendo. Claro, por separado. Claro, por separado. Me gustaría que de repente todos contáramos nuestra experiencia, por ejemplo, no sé, entrando, primero que nada, cómo nos metimos en el desarrollo, aprovechando que este es el primer capítulo. Claro. Contar un poquitito cómo nos metimos al desarrollo, cómo fue la experiencia brevemente en la universidad y puntualmente cómo fue después salir y tratar de, uno, encontrar pega, y dos, cómo trabajo en lo que me interesa, cómo empiezo a armar estas redes. Para mí fue bastante, yo creo que distinto a todos los demás, porque yo no soy ingeniero, yo soy diseñador industrial. Yo dije, tengo un podcast de bicho raro. Pero desde siempre, desde chico, estaba metido en los computadores y arreglando cosas y metiéndole mano a los transformadores y electrocutándome y yendo a los defensa aéreos, etcétera, etcétera. Y estudié diseño industrial porque a mí me interesa saber cómo funcionan las cosas y cómo se relacionan las máquinas con el hombre. Y después, cuando salí de la universidad, me agarró uno de mis profesores de título y me dijo, oye, tengo un proyecto que queremos ocupar hardware. Yo partí programando hardware, como robots y cosas. Y necesitamos a alguien que haga esto y también, por al lado, necesitamos quizás que nos ayudes con unos WordPress, con unas cosas por acá. En ese entonces conocía C++. Y aplicado solamente a la universidad, al diseñador industrial le dan programación. No, para nada. O sea, yo lo aprendí aparte y lo integré un poco en mis proyectos, como lo empecé a integrar un poquitito como circuitos y lógica. Y fue bastante entretenido como unir esos dos mundos, y por eso mismo yo creo que mi profesor dijo, bueno, este como que quizás encaja bien en esta parte del proyecto. Pero el asunto es que yo como diseñador industrial no conocía prácticamente a nadie que programara. Sí, completamente complicado. Claro. Me imagino con el resto de tus compañeros, nada. O sea, claro, no, nada. Yo era, o sea, bicho raro siempre he sido, pero era más raro todavía y más raro cuando salí. Y más raro cuando me senté al lado de programadores que estaban programando, no sé, en Java, en PHP en ese tiempo y WordPress. Y yo, como hacía programación de hardware, yo estaba acostumbrado a hacer matrices y operaciones binarias y un montón de cosas muy como low level. Claro. Entonces, cuando me entré a PHP, dije, ah, bueno, esto igual es parecido a C, es parecido a algo. Pero como yo estaba acostumbrado a lo otro, después yo decía, oye, pero ¿cómo hago esto? Y me miraba mi código y decía, pero ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué son estas operaciones binarias, estos bitchips? Por ejemplo, como yo sabía que era más performant hacer, claro, no sé, los arrays como en vez de hacer con key object, claro, yo hacía lo a mano. En vez de hacer un hash en PHP, lo hacía a mano. Y tenía una tabla binaria que hacía el pareo. Y funcionaba. Pero me miraban como que... ¿Qué es eso? Así que, claro, después de que salí y empecé a hacer Santiago Lab con mi hermano, yo dije, quiero hacer comunidad. Quiero ir, porque yo conocía a la gente de afuera. Claro. Y bueno, conocí ahí el JavaScript, el meetup de JavaScript, y ahí me empecé a meter en la comunidad. O sea que el meetup de JavaScript fue el primero así que quisiste asistir, ¿no? ¿No asististe, claro, a los demás de Ruby, de Python? No, yo no tenía idea que existían los meetups de Ruby. Llevaba dos años programando Ruby. Cuando empezó esto de los meetups acá, bueno... ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Antes de... Yo llevo 3 años en Chile. Ya. Cuando yo llegué, ya los meetups ya estaban... Un poquito... Ya estaban avanzados. El de Ruby se hacía en la oficina de Continuum. Yo trabajé en Continuum. Ah, cierto. Y bueno, me llamó la atención por eso. De hecho, la razón por la cual yo trabajé en Continuum fue porque yo los contacté, porque yo empecé a buscar empresas que trabajaran en Ruby acá en Chile. Yo en Colombia trabajaba en una empresa que se llama Cumbia. Qué genial. Cumbia, como la música, claro, pero con K, K-W-M-B-A. Y bueno, allá aprendí Ruby y me hicieron introducción, porque yo lo que manejaba era PHP, un poquito de PHP.
Y ahí fui avanzando y cuando quise venir acá, porque yo tengo un familiar acá y quise como probar, empecé a buscar una empresa que desarrollara en Ruby. Busqué prácticamente Ruby Chile. Sí, claro. Y aparecía Continuum, aparecía Continuum por todos lados, aparecían los meetups, aparecían... Ya yo conocía la página de Meetup Cairo, en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, Colombia. Habíamos creado un meetup de Ruby y siempre decíamos, no, vamos a hacer el meetup para tal día, y nunca se hacía. Era el meetup fantasma. Conocía la página, pero nunca hicimos un meetup. Cuando vine acá a Chile, conocí el meetup, o sea, la experiencia que era de que llegara gente. Ah, genial. Y me llamaba mucho la atención llegar a gente, o sea, que Continuum se prestaba como suficiente para que llegara gente de otros lados. Y eso, al menos en Colombia, eso es muy raro, porque... Acá en Chile también. O sea, en la oficina, por ejemplo, en Cumbia, hay portátiles de otra gente que... Se lo pueden robar, alguna cosa por inseguridad y como que eso no es normal. Pero en Chile tampoco era normal. En ese tiempo también Continuum era uno de los bichos raros que se dedicaba a hacer esta actividad. Bueno, Continuum ha sido como eje central de, yo creo que de la comunidad de desarrolladores de Chile. O sea, ha movido un poco la máquina, como el puntapié inicial de romper como el momento inicial y hacer que ruede la piedra. De hecho, cuando yo estaba en Colombia pensando la oportunidad de viajar acá, Yo me enteré del evento de la Startup Conference, que lo organizó Continuum junto con otra gente, y esa fue otra de las razones por las que yo dije, no, pero esta empresa me llama la atención, me gusta porque les gusta generar comunidad. Genial. Fue por ese lado. Y quizás me estamos saliendo un poco del tema, pero tú lo llamaste, así como, hola, quiero ir a trabajar para allá, ¿cómo lo? Yo encontré el sitio de Get On Board, porque para ese entonces ya Get On Board apenas estaba así como empezando, y yo veía muchos empleos ahí. Bueno, aprovecho para decirle a la gente que no conozca Get On Board, que es un sitio hecho por Continuum, enfocado en empleos, pero de programación, de diseño, web, todo lo que sea web, programación móvil. Hay más en Analytics. Sí, eso. O sea, está enfocado en ese nicho. Y ahí tú no vas a encontrar un trabajo como, no sé, arréglame tal cosa, o sea, no sé. Ven a hacerme instalarme Windows. No, no, pero además es contenido bien filtrado, porque Continuum no acepta cualquier gil que le quiera postear una... Sí, o sea, las empresas que quieran postular algo ahí, pasan por un filtro donde le piden que detallen bastante de qué se trata la empresa, de hecho hasta el ambiente. Claro, eso, el ambiente es bastante importante, o dentro de las postulaciones. De hecho, inclusive mi trabajo actual, hay postulaciones que dice el precio. Sí, claro. Sí, eso es lo encuentro espectacular. Sí. En dólares o en pesos chilenos. Y bueno, yo encontré una oferta de empleo de ellos, que estaban buscando un tipo que supiera Ruby y que quisiera aprender JRuby. Esta es la mía. Y yo, bueno, yo sé Java de la universidad, así que no creo que JRuby vaya a ser tan complicado. Además, ya yo me manejaba en Ruby, así que los contraté. Sí, Java, Ruby, JRuby, sí, no, ya. Es un ya menos hermoso. Sí, pero al final cuando llegué, no tuve que trabajar en JRuby, sino en un proyecto aparte. Pero me hubiese gustado, de hecho, antes de venir acá, ya yo estaba investigando un poquito y probando cosas en JRuby. Pero bueno, trabajé lo normal, Ruby, un proyecto bastante entretenido. Qué genial. Y que lo encuentro genial, no solo que te haya venido para acá, que lo encuentro genial, porque si no tendríamos podcast, nos faltaría uno. lo que encuentro genial es que además de que te hayas venido para acá, gente como de... haya dicho, ya así, traigamos a alguien de afuera. Es complicado, sobre todo para gente como para el desarrollo aquí en Chile, decir como ya traigamos a alguien de afuera para un proyecto así. No, pero bueno, en verdad, Continuum no es que haya pensado, vamos a traer a alguien de afuera. O sea, me imagino. Yo llegué, claro. Fuiste una de las mensajes y ellos dijeron, perfecto. Bueno, o sea, pero podían tomar la parte, ¿cuál es el interés? Pero igual, también debe ser también porque uno de los fundadores de Continuum es extranjero, él es de Cuba. Ah, bueno. Ya, y a lo mejor también, y ya habían tenido la experiencia con gente de Brasil, y con ellos conocían, conocen el fundador de Continuum, se llama Jorge Rodríguez. Él conoce a un tipo que aporta bastante en Ruby, hace libros de Rails, que ¿cómo se llama? También es cubano. No pensé que era el mítico compadre Rails que desapareció hace un tiempo, que no me acuerdo cómo se llama. No, gracias. De Rails Cast. Sí, claro. Me encanta ese buen día. ¿Desapareció? No, en realidad, Get On Board, para mí como jefe de empresa y el que se ocupa de contratar gente como para el equipo de desarrollo, ha sido una ayuda gigantesca. Porque yo lo conocí, la verdad es que Get On Board lo conocí hace bastante poco, creo que hace como un año. Sí. Y antes era un suplicio andar buscando, poniendo anuncios en Mercurio, en Yapo, en Cómo Trabajar, en todas esas cosas que es complejo porque a mí personalmente es un poco doloroso para mí hacer el filtro, porque no me gusta decirle que no a la gente, porque sé perfectamente
el esfuerzo que hay por detrás de venir, postular y las expectativas que hay. Pero gracias un poquito como a Get On Board, en realidad el foco es más fácil hacer el filtro desde antes y por los dos lados, tanto como para el postulante como para la empresa que está entregando un puesto. De hecho, bueno, a Felipe le contaba que hace unas cuantas semanas en Santiago Lab somos como súper de aprender, de compartir, de siempre estar experimentando, de ahí un poquitito el lab. Entonces decidimos traer una persona, decir, ok, queremos traer una persona que no importa que no sepa nada, que no tenga título, que no tenga experiencia anterior, que venga como aprendiz, le vamos a pagar un sueldo decente, pero tiene que ser una persona que quiera aprender y que tenga las mismas ganas que todos nosotros. Y yo dije, o sea, lo tiramos un poco como, veamos qué pasa. No teníamos idea si es que iba a llegar gente. Y por otro lado también abrimos un puesto para un desarrollador, ya un desarrollador que con unas 3, 4 años de experiencia. Y para ese puesto llegaron 5. Para el de experiencia. Con una experiencia previa de 4 años, etc. Y para el de aprendiz llegaron 30. ¡30! Por lo claro de Jesucristo, Dios mío. Oye, 30, sí, de hecho yo quedé totalmente pasmado porque yo puse el anuncio. ¿Cómo que hiciste 30 entrevistas? Oye, consulta, esas 30 o 50 personas que postularon, ¿cuántas mujeres llegaron? Sí, llegaron alrededor, muy buena pregunta. Llegaron alrededor de esas 30, fueron alrededor de 3 o 4. De las cuales había una que era una periodista. Se había equivocado. No, se equivocó. Ella era periodista, pero le interesaba mucho, que igual acá creo que es común en Chile. En el fondo, que empiezan por periodismo y quizás ven un poquito la parte online con un WordPress. La verdad es que están en todo. De hecho, en caso aparte, así como haciendo un paréntesis, hay un, no me acuerdo qué diario, lo leí el otro día en Estados Unidos, está enseñando a programar a todos sus desarrolladores. ¿Quién? ¿A quién? A todos sus periodistas. Le está enseñando a programar. Wow. A ocupar las APIs de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Lo encontré así. Pero lo encontré rarísimo. O sea, espectacular, porque claramente voy a hacer mejores cosas. Pero... Bueno, y Eric Elliot, que creo que lo mencionó algunas veces en mis charlas, que es una persona, es un genio, él, pero vive en San Francisco y dijo: le voy a enseñar a programar a la gente sin casa. Ah, sí, comentó él. Y él les dice, bueno, es un poquito como darle un pescado a un hombre y va a comer un día, enseñar a pescar que... y... Uh-huh. Claro. Es fantástico, o sea, es una experiencia, yo creo, como súper demostrativa para todo el mundo, no solamente como el mundo de desarrolladores, como de que la gente, y es lo que normalmente se ve, que la gente que está sin casa muchas veces es por algo desafortunado y que cayeron en un momento en su vida y necesitaban levantarse. No podía salir, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y él tiene alguna página donde se puede es como un personaje. Eric Elliot se llama. Dejémoslo en las show notes. Dejémoslo en las show notes. Voy a dejar todas las cosas que tenemos que dejar en las show notes. Claro, de todas maneras, ericelliot.com. Te había mencionado sobre el tipo que escribió un libro de Rails que conoce a Continuum y es Obi Fernández. Obi Fernández, ¿por qué me suena tanto? Sí, que él escribió el libro de Railsway, se llama el libro. The Railsway. Claro. Otro libro. Entonces, y también fundó una empresa de desarrollo en Estados Unidos bastante conocida también, Ramal con Ruby. Pero después se salió. Bueno, el tema es que se conocen y tuvieron, en continuo tuvieron una experiencia de que tuvieron un proyecto junto con ellos y enviaron a una persona allá y ellos y los tipos de Estados Unidos enviaron a alguien en continuo. Entonces hubo esa como... intercambio, claro, cultural. Fantástico. Pienso que es importante, igual que las empresas vean, o sea, tengan en cuenta como el intercambio cultural a veces es bueno. Sí, yo ahí tengo un tema. Tengo un tema súper importante con lo que es la facilidad de botar barreras culturales o barreras geográficas, sobre todo en la área que trabajamos nosotros. Fíjate que hay un poco de desarrollo o IT o informática, creo que es harto más fácil de repente que con otras áreas y me agrada bastante lo que se está generando, pero no quiero irme por esa tangente porque nos falta saber cómo entraste a la programación. Más bien, falta saber cómo entraste tú, ¿verdad? Ah, sí, también. Yo todavía no entro a la programación, estoy aprendiendo. Está aprendiendo ahí, ahí con las clases de Nover. Sí, sí. Pero si mete Nover un poco. Claro. Hay que me enseñe. Claro, hay que aprender. Nada, cuéntanos. ¿Cómo partí yo? Yo partí programando, si se puede llamar programar, en HTML. Ya. Cuando tenía como 14 años y era fanática de una serie, y dije, voy a hacer una magia. ¿Qué serie? Esto es importante. Estoy en el podcast. Va a ir a la show, no sé. Me encantaba Charm. ¿Charm? Sí. ¿Charm? ¿Las tres hermanas Charm? Buena serie. Buena serie. Yo me encantaba también. Y partí como así
haciendo mi página en front page, no sé si se acuerdan. No me toquen front page. Mi página de ROMs de Super Nintendo en GeoCities estaba armada con front page. Geocities. Oye, si no teníais los dos GIFs de las calaveras, ahí dando vueltas al medio de un H1 con un marquí, así, corriendo. Y yo te persigui era el mouse. Y el MIDI sonando por detrás. Y todas esas cosas, ¿verdad? Y Martín Ward haciendo páginas, así que tú estás unido en más. Oye, genial. Se había olvidado el marquí o lo que cuando me seguía el mouse. Oye, genial. Ya, perdón por esa pequeña tangente. Ay, recordando buenos momentos, igual, buenos tiempos. Mi carneta en el piso. Y eso, de ahí fui avanzando un poquito más. Jugué un poco con JavaScript, yo creo, en su momento, pero muy poquito. Y de ahí siempre me gustó como la computación. Yo quería estudiar astronomía. Wow. Y como que mi familia no estaba muy de acuerdo. Como, ¿Hay algún nerd en tu familia? Eso es súper importante. No. O sea, como yo lo he visto, no lo quiero tirar como talla. Como yo lo he visto, de repente cuando no hay un nerd realmente, así como una persona como dada a estos temas más en la familia, es re complicado encontrar esa validación. Pero yo pienso que no es necesariamente que sea nerd, sino. No, es como que hay dos términos ahora: está el nerd y está el geek. Sí, exactamente. El geek es como el nerd que ocupa. Yo estoy de acuerdo. O sea, no digo nerd para que la gente del podcast sea, no digo nerd de manera despectiva. O sea, yo soy un nerd, pero así re mandado de nerd. No sé cómo lo digo. Yo tengo que tener nerd tatuado en algún lado. Pero no, o sea, lo digo de buen sentido. O sea, no nerd así, como la venganza de los nerds, no. Como un buen nerd, como los que hacen podcast de JavaScript. Es el estilo de nerd. ¿Hay algún cuestionario que para uno saber si es nerd o no? Seguro. Mira, que con esa pregunta, si alguien ha parametrizado el nerdismo, yo creo que ya está. Sí, tiene que haber, yo creo. Ya, perdóname, de nuevo perdóname. Bueno, lo más cercano, como alguien que me influenciara, el hermano de mi mamá, que es ingeniero. Ah, ya. Lo más cercano como al lado de mi ingeniería. Y bueno, mi familia, o sea, mi mamá, mi papá, como que incluso lo que mi abuelo, como que no le gustaba mucho la astronomía, que iba a tener que trabajar al norte, mi abuelita de hambre, no sé. Y que ojalá como que pudiera buscar otra cosa. Y que la astronomía, que sí, lo voy a estudiar, pero que sea un hobby. Que me dedique como... Comprate un telescopio. Sí, siempre quise, pedía telescopio para el cumpleaños. No, nunca fue. No, sí me regalaban libros de astronomía. Ah, bueno. Es un libro, sí. Sí, igual es complicado realmente un telescopio. O sea, tendría que como ir al campo realmente para aprovechar. Es que mi mamá vive en el campo. Ahí está. Ahí está. Como 40 kilómetros de la ciudad más cercana. Y en verdad el cielo es bacán. Ah, genial. Es bacán. ¿Dónde vivías? En el sur de Chile, cerca de Valdivia. Ah, sí. Fantástico. Así que, bonito, bonito suponer. Sí, pues. Así que yo me dijeron buscar... Sí. Mis papás no querían esto, que buscara otra cosa. Y mi tío me dijo, no sé cómo llegó el tema, pero me dijo, tienes que buscar algo que sea como un hobby para ti. Y siempre lo estés pasando bien cuando lo estés... Pero de los mejores consejos de la vida. O sea, en verdad es como súper obvio, pero como que necesitáis, sobre todo cuando tenéis como 16 años. Estás como en esa etapa de ver qué diablo. Sí, como, en verdad me hace todo el sentido. Y dije, ¿qué me gusta hacer? Porque yo como que me gusta hacer muchas cosas. Pero ahí fue como volví a la programación, como, que lo paso demasiado bacán haciendo esta página web. Quiero estudiar programación. Y en verdad, cuando decidí eso, no tenía la más remota idea lo que era programar, en verdad. Claro. Pero estaba enamorada de la programación, no importa. Así que ahí entré a estudiar y ya cuando tuve mi primer curso de programación, que era con Java. Algoritmo. No, era con Java, ya. Yeah. Me acuerdo que la primera prueba me la eché. Me cuestioné el futuro de la vida. Pero... De ahí repunté y fui a las mejores de la clase y todo el tema. Ya. Pero al principio sí fue como... Primer choque. ¿Qué pasó? Yo te programé mi página, no es tan bonita, Dios mío. ¿Qué está pasando? Igual ahí, a mí me llama la atención que la gente pensará que los que programan solamente son los ingenieros informáticos, sí, o computadores, lo que sea. Pero yo que estudié ingeniería de sistemas allá en Colombia, muchos de mis compañeros, y yo me daba cuenta que a muchos no les gustaba programar, o sea, no necesariamente. Sí. Y se graduaban, o sea, las tareas de programación las mandaban a hacer, o las hacían, pero quedaban mal. Y bueno, o sea, no necesariamente tienes que dedicarte a la programación si eres un ingeniero informático, te puedes dedicar al área comercial. Y me llama como la atención eso. Lo otro, en Colombia, bueno, no sé si acá, de pronto puede pasar también, que la gente a veces tiene como el concepto de que el programador es como...
como el obrero. Como que después tú programas primero y después tienes que gerenciar. Como que tienen ese concepto de que los programadores ganan poco. Y tienen ese concepto porque así es allá. No hay, y lastimosamente. Pero uno se da cuenta, no sé, en Estados Unidos o en otros lados, donde hay más cultura, más de emprendimiento y de programación, de cosas de tecnología, que no, que tú puedes seguir programando toda tu vida si quieres, porque esto no es... Si las cosas que algo de los grandes avances de programación aparecen porque son giles que ya han 40 años programando, pues, sí, y que no pasaron de programación a liderar equipos de desarrollo. O sea, que también está súper bien, es una opción válida. Claro. Pero acá pasa mucho eso, de hecho, si tú sales como civil informático, básicamente, que es como la versión más gerencial de la informática en Chile, puta, tus primeras pegas van a ser programación, o sea, seguro, claro. Un altísimo porcentaje, si no tenés que tener como un buen contacto, por no decir repituto, pero un buen contacto, para no llegar a programar tiro, pero siempre buscar la pega y lo primero que te van a tirar eso, es mucho más fácil de repente que llegue a la parte gerencial o de organización de equipo o cualquier otra cosa, pero si no es, o sea, pero mandado a hacer, lo más probable es que te manden a migrar una base de datos a mano, un server o algo así, como bien fue. Claro. No, y eso es interesante como la comparación que se puede hacer, por ejemplo, lo que yo he visto, por supuesto no sé todo América Latina, pero lo que yo he visto de América Latina, claro, el programador normalmente es un ingeniero, el salido de la universidad, pero en Estados Unidos no son ingenieros los que programan, los que salen de la universidad, sino que son computer scientists, claro. O sea, son como cientistas de computación, y por lo tanto es un perfil totalmente diferente, y lo que me he fijado mucho que pasa allá es que, claro, hay como... una parte de los egresados que se dedican, digamos, a trabajar, seguir trabajando en investigación en la universidad, y la verdad es que no programan, o si programan, claro. Programan muy poco, y hablan mucho, y obviamente se ve mucho de matemática, de teoría, y de cosas así, y yo creo que por eso mismo quizás está más valorado que como un ingeniero, que como tú dices muchas veces, es como un ingeniero, casi ingeniero como técnico, como que viene a hacerte el mueble ejecutar, un poco, claro. Como a ejecutar, es como en ejecución. Claro, yo creo que eso es interesante como la diferencia que hay en ese sentido. Y también escuchaba, bueno, un podcast, y esto es un poquito una tangente, pero la voy a hacer corta, de que hay muchos de los que, de gente de Estados Unidos que claro, es computer scientist, y dicen, no, nosotros deberíamos ser ingenieros. ¿Por qué? Porque un computer scientist, como es una ciencia, no son responsables en frente al sistema legal de cualquier asunto que ellos se manden. El ingeniero sí, es como, por ejemplo, el ingeniero calculista de que arma un edificio. Uh-huh. Si que se cae el edificio, él lo hace responsable. Él es responsable frente a la ley, pero si es que su sistema... Es, acá, en todos lados. Claro, si básicamente hace un estudio, publicidad en paper. el que quiera, o de pago, ¿no? Porque esto es sí, pero si el computer scientist programa algo. Ajá. Si y se cae, hay algún problema. No es responsable, claro. ¿Y quién es responsable? Supongamos que trabaja solo. Es que lo implementó a Fiesca. Ah, no, bueno. No, los responsables son los responsables legales de la empresa. Supongamos que trabaja solo. Si es que trabaja solo, pero ahí habrá alguna figura legal. Vamos a tener que invitar a un abogado al podcast. Vamos a tener más tarjetas para este podcast. Un experto ahí en código. Sí, claro. Sí, pero el otro día, siguiendo por la parte de los abogados, ¿cómo haces como un NDA, como un contrato de confidencialidad? A la hora de compartir código, por ejemplo, claro, o de... Claro. ¿Cómo te hace el lado? Es complicado. No. Sobre todo porque al fin y al cabo lo que estáis traspasando es una idea, ¿no? Es como... O sea, es una idea aplicada y escrita en un código, pero... Es complicado. Cuando haces algo más colaborativo es bastante, bastante complejo. O sea, hay que tener cuidado. Sí. Porque si, por ejemplo, tú entras a trabajar en mi empresa, te dije ya, Nico va a programar en Time Points. Toma, aquí tienes mi repositorio y tienes mi vida ahí. Claro. Y te puedes mandar a cambiar y... Y generar Time Points 2.0 con... 2.0 o le vaya a venderlo a... Claro, no, eso puede. Sí, pero es que igual yo creo que la figura del NDA también es más que todo también para cuando ocurren esos casos, se puede hacer demanda y todo. Uh-huh. Claro, es más que nada el parche antes de la herida que... Porque siendo súper sincero, el código y te lo puedo sacar. Si tú no firmas eso... Ah, no, sin NDA. Claro. Tú puedo agarrar tu código y... Sí, pero con un NDA tenía un respaldo legal. Claro, exactamente. Pero si no tienes eso, ¿cómo te protege? No sé bien. Tal vez... El NDA no es suficiente en realidad, tiene que haber alguna otra cosa. Claro, una patente, así como la famosa patente. Porque un virus que borra. Si te lleva el código y lo implementa en otro lado, por ejemplo, pero no estás compartiendo el código. Claro. Estás vendiendo el producto. Necesitamos realmente tener un abogado, porque aquí ya me perdonó. No, la patentación es terrible. Yo tuve que ver un poquito la patentación por el lado del diseño. Por los proyectos que sacamos después de título. Pero un cacho. Es un cacho, porque en el fondo
tú puedes patentar una serie de cosas, y en el diseño normalmente lo que uno patenta es la tecnología y es la implementación de una tecnología. Es decir, tu idea no puedes patentarla, porque supuestamente creo que de hecho es el científico el que puede patentar una implementación de una idea. Me van a corregir seguramente todos los abogados que estén escuchando este podcast. Me van a corregir. No, me van a levantar. Yo abogado, desarrollador, escuchando este podcast. Claro. Pero lo que sí estoy seguro... Claro. Lo que sí estoy seguro es que tú, por lo menos en un objeto de diseño o en un producto, cualquiera, tú lo que haces es patentar la implementación. Entonces, finalmente, un poco como lo que uno ve entre Apple y Samsung, tecnologías, hay unas tecnologías puntuales que están patentadas y que no se las pueden copiar por un cierto periodo de años. Pero tú no puedes llegar y patentar la idea de un teléfono celular touch. Pero voy a patentar la implementación de... Claro, la implementación de... Sapphire Crystal, que es sí. O sea, que específicamente la implementación de... Claro. Igual se entiende. Sí. O sea, pero es complicado. O sea, no, es un tema... es muy complicado. Por lo mismo yo cualquier cosa que trabajo acá en Santiago Lab y que es para cliente, y es un repositorio cerrado. Claro. Y por un lado es triste para mí porque a mí me encantaría que Santiago Lab en GitHub tuviera un montón de proyectos. Claro. Y, pero a veces recuerdo con la gente misma, o sea, con la que trabaja contigo. Claro. No necesariamente con externos. Claro, no, pero también por otro lado, la mayoría de las cosas que yo hago y a donde colaboro, todo va con licencia totalmente abierta de MIT, y de las clases, a las clases que yo hago y pongo el código y todo va con licencia de MIT, es como haz lo que quieras con. Sí. Yo creo en la apertura y hay una... Vamos a dejarlo en la charla. Es que hay una charla tremenda de Tom Scott que se llama Privacy is Dead, que es tremenda, es tremenda. Habla básicamente de, ok, acordémonos hace 16 años atrás, cómo era el estado de vivir donde no había smartphones, no había todas estas cosas. Y imaginémonos como el mismo salto, pero 16 años 2030, 16 años, bueno, ahora 2031, claro. Más adelante. Y es como, básicamente el gallo lo que dice es, ok, mira, nuestra vida está siendo grabada y monitoreada constantemente, pero nos da lo mismo, porque todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo y todo es abierto y puedes acceder, estás conectado constantemente a todo el mundo. Él lo explica mejor y más bonito y más entretenido y más largo. Claro. Le vamos a dejar ahí el tono. Y con diapositiva, me imagino. Exacto. No, pero Cayo es un expositor así tremendo. Ahora que estamos hablando de que bueno, las empresas, las startups que tienen su proyecto y contratan a desarrolladores y todo eso, hay algo que me llama la atención de varias startups de Estados Unidos que crean proyectos open source y como que como que motivan también a sus desarrolladores, claro. Bueno, que hagan comunidad a partir de esos proyectos open source, por ejemplo Ruby on Rails también, que fue un proyecto que empezó primero. Ellos como hicieron la empresa que se llama... Ellos son 37 Signals. Ese. Claro. La empresa, pero el proyecto se llama... Basecamp. Claro. Ese. Y Raíz nació fue de Basecamp. Uh-huh. Y hace poco yo vi una charla de uno de los de Raíz Corp Team, que es Guillermo Iguarán, amigo mío de Colombia. Él decía que los features nuevos que hacían en Raíz, primero los probaban con Basecamp. Claro. Lo probaban con Basecamp para ver qué tal, porque ya era un proyecto que podían probar con bastantes clientes, claro, con bastantes personas, cómo qué tal se comportaba. Y después lo soltaron. Y es interesante que después lo sueltan a Red para que la comunidad pueda... Pero es invertido el sistema. O sea, igual es free, porque normalmente es a Red, tratar de crear algo, y cuando se valida la comunidad lo empieza a ocupar, básicamente te limpian un poco tu idea, tu código, con todos estos pull requests masivos. Tenéis como millones de desarrolladores que no se podría decir que lo limpian, como que lo tiran a la guerra. Como que llegas con un brazo, con la pierna menos. Ya está validado, ya es veterano. Pero una vez después de eso lo podéis ocupar realmente como en entornos más duros, con más exigencia, con TTI. Y la verdad, eso es un poco invertir la lógica, está interesante. No tenía idea que lo hacían así, que espectacular. Claro. Llamó la atención por ese lado también. Sí, sí. Es tremendo en realidad. También en el libro, nosotros cuando empezamos Santiago Lab con mi hermano, nos leímos, la primera cosa que nos leímos fue el Rework, de 37 Signals, que es un libro que básicamente dice, el título lo dice un poco todo, que es como retrabájalo, es como vuelve a plantearte cómo deberías trabajar, cómo deberías emprender, y en el fondo viene un poquito como también como Ruby on Rails, es como lo que ellos probaron en verdad, empíricamente, cómo le funcionó y lo que aprendieron, te lo transmiten a ti. Entonces te dan un montón de tips y cosas que nosotros adoptamos y que en fondo es conocimiento
pero súper valorado. ¿Podrías mencionar como un tip que hace? Mira, por ejemplo, tienen varios, es súper entretenido porque tienen los capítulos, van como, son como súper directos los títulos de los capítulos. Entonces hay uno que se llama ASAP is Poison. Entonces es como, as soon as possible, onda, lo más rápido que se pueda es veneno. Decir eso en una empresa es veneno. Sí. Todos, y básicamente la versión, el Too Long Didn't Read, todos sabemos que lo necesitamos lo antes posible. Por lo tanto, tú repetir todo el rato a ASAP, lo único que haces es ponerle más presión y hacer la meta más inalcanzable. Claro, genera una sensación como en el resto de la gente con la que trabajas y de repente... Claro, una sensación de quizás puede ser positiva o quizás no, depende también de la urgencia y de la motivación de la gente, pero es un tema para otro. Claro. También te dicen, por ejemplo, no dejes... O sea, si, primero, tú no trabajes a deshoras. Y segundo, no dejes que la gente se quede en la noche trabajando. No dejes. No puedo creerlo. Y eso es como una metodología. Eso sí, existe. Sí, no, eso, y eso es lo que nosotros... Deberíamos hacer panfleto y repartirlo en Chile. Yo creo que depende mucho de cómo sí. Los operadores en general. Pero mucho que lo de mí pasa. A mí me encanta operar por la noche. Me encanta. Yo no, era yo, mejor, pero yo en la mañana... No rindo nada. Yo hasta las 11 estoy no programar en la noche. Sí, claro, es como, no, que es como que ya tú estás estudiando, trabajando y estás. Y esas horas. Claro, que no se sobreextienda. Yo creo que debería cambiar a entrega flexibilidad de trabajo. Eso puede ser. Bueno, quizás tampoco me imagino que no es un libro del año pasado. No, tiene su tiempo. Puede haber una versión actualizada, quizás, creo. Claro, no, no. O sea, a ver, mi experiencia un poco cuento a eso. Yo soy una persona totalmente taciturna. O sea, yo me activo totalmente en la noche. Se me ilumina el cerebro y me salen todas las mejores ideas de todo el mundo y empiezo a hacer un millón de cosas. A mí me gusta, también soy un poquito músico, y me salen todas las ideas de las canciones, las melodías y otras cuestiones, y entre medio se me ocurre cómo solucionar un problema toda la noche. El asunto es que cuando empezamos a trabajar de nuevo, y a repetir, empezamos a trabajar con mis manos, partimos obviamente sin una oficina, partimos trabajando de la casa, y yo trabajaba así todo el rato. O sea, y dejaba... 24-7. Claro, 24-7 no es que estuviera todo el día trabajando, sino que en cualquier momento, cuando se prendiera la lucecita, me sentaba. Entonces, el problema de eso es que después de años de pasar por eso y de estar despertándome a las 4 de la tarde y acostándome a las 8 de la mañana y un día uno y otro, claro, nos dimos cuenta de que... O sea, me di cuenta de que en el fondo hay que tener un orden uno mental. Sobre todo yo creo que más aún cuando uno es su propio jefe y cuando además tiene que ser jefe de otra gente, tiene que tener un orden mental de como, ok, esta hora es de esto, esta hora es de esto otro, y a esta hora se corta, ¿no? Y es como un poquito como que uno tiene que retar al cabrón chico que tiene adentro, no, yo quiero seguir jugando en la plaza y la cuestión, no voy a seguir programando, no voy a seguir leyendo esta cosa de React, de Haskell o lo que sea, tenés que ir a acostarte. Y entonces yo tengo mis planes, tengo bien ordenado mi día, sé que en la mañana yo no voy a funcionar bien para programar. En la mañana yo me dedico a hacer todas las tareas administrativas, a hablar los proyectos, gestión, todo el asunto, a responder correos. Cuando llegan los ASAP de todos los clientes, se está acabando el mundo porque se corrió un botón y lo vi en mi celular Windows Phone y no sé qué pasó. Y yo sé qué pasó, sí, te cuento que sé qué pasó. Claro, no, y de hecho me pasó muchas veces que era como, yo terminaba a las 8 de la mañana a trabajar y dejaba todo listo y yo estaba, terminaba muerto, dilapidado totalmente, y apagaba el teléfono porque no quería que me molestara a nadie. Y después me despertaba, no sé, a las 4 de la tarde y... 164 llamadas perdidas. Claro, y mi hermano desesperado llamándome porque había pasado algo que no sé qué. Entonces también uno tiene que ir, lamentablemente tiene que ir al ritmo siempre del cliente y los demás. Sí, que nos fuimos en una tangente tremenda. No sé dónde partimos. ¿Cómo empezaste a programar tú? Eso. Volviendo a la tangente, ya después como media hora... No. Yo creo que... yo quizás fui el más... No, quizás comparto un poco aquí conmigo, pero... yo, en mi caso, fue... Yo, cuando salí del colegio, realmente cuando estás en la fase donde tenés que decir esto es lo que quiero hacer con mi vida, claramente yo me imagino yo que tirando un porcentaje bien... El 98% de la gente que sale del colegio no tiene idea qué hacer. Yo también estaba medio perdido y lo único que sabía es que me gustaba la lógica, me gustaba matemática. Yo de hecho quería ser profesor de matemática, ese era como mi idea inicial. Y claramente cuando se lo planteé a mi papá, así como, papá, quiero ser profesor de matemática, o sea, le faltó poco para golpearme en el momento y le digo, ¿qué estás pensando? Te voy a morir de hambre. Bueno, tenés que estudiar, o sea, si te gusta la lógica, si te gusta eso, estudia ingeniería. Y dice, ya, pero, o sea, ingeniería tiene que tener como una cantidad de campos, pero innumerables. Entonces, decía, ya, pero, ¿y qué? O sea, ¿cuál? Me decía, no sé, buscarlo.
y la verdad no logré encontrar nada que me gustara en el momento, así que me tiré por la más genérica de todas, que era algo así industrial. Que era como un poco... Y no solo porque fuera la más genérica de todas, porque sino que yo dije, ok, voy a salir de esto y a los ingenieros civil industriales pagan harto, entonces, ok, no sé. Yo hasta el día de hoy día no sé qué es lo que hace yo tampoco tengo... Yo no estudié, no tengo tan claro. Pero la cosa es que yo tuve estos ramos de millones de ramos y la verdad, los primeros años sufrí con la carrera, los primeros dos años... me tengo que haber echado cuánto ramo había y bastante poco cómodo, salvo los ramos de computación. Los ramos de computación eran entretenidos, yo iba y disfrutaba y claro, como buen ramo universitario también te pesan, te complican, pero bien, y el último ramo anda en el que era computación 3 o TI 3, espectacular, había que hacer un proyecto, básicamente yo no había programado una línea de código desde que había, se me había ocurrido hacer estas páginas un poco como esta página de ROM, si quieres contar, claro. Desde ese momento que yo no tocaba nada de lo que fuera código, programación, hasta que entré a la universidad. Y ahí un poco de FB y después un poco de C-Sharp o de C++ incluso. Y fue así como muy someramente. O sea, nada real, nada realmente pesado. Y la verdad igual sufrí un poco con la programación. Hasta que llegué a este tercer año de carrera, tercer año y medio. Y ya al borde de matar por segunda vez consecutiva... electroterrorismo, dije esto no es para mí, esto no es para mí porque más encima yo me sufrí, yo me voy a morir mucho. Pero llegué a ese punto y dije, lo miré como mis años de carrera y dije, llevo 3 años y medio y no he aprendido nada que me guste, entonces no, y llevo 3 años y medio perdido entre comillas porque hay experiencia y hay amigos y todo lo que queráis, que bla 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 bla, pero a nivel universitario nada. Entonces dije, no, esto no puede seguir, aparte que básicamente me estaba por echar este ramo de nuevo, entonces dije no, si yo me lo estoy echando de nuevo, no me tengo que estudiarlo, ni siquiera me motiva como por el final y ser ingeniero como civil industrial, chao, tengo que buscar alternativas. Lo conversé con mis padres, claramente, y me dijeron, sí, inténtalo, y ahí llegué a informática. Dije como, ok, ¿qué es lo que me gusta? Claro, completamente. Pero ponte tú, yo soy muy gil, las pistas estaban ahí, yo llegaba a la casa a programar, llegaba a la casa a desarrollar, llegaba a la casa a instalar Android en el celular, recompilar los kernels de Linux que tenía Ubuntu en el PC. Entonces, era... ¿Cómo decís cómo? ¿Sabes que puedo vivir de esto? Jamás. Mi viejo informático. Y yo no. Entonces, igual es válido. O sea, si lo pensáis de verdad, igual es válido como ese periodo como de exploración y puedes intentar después caerte y volver y rearmarte ya. Por ese lado está bien. Pero cuando yo entré a estudiar informática, realmente, mi madre, en una de estas conversaciones como... Ya después de todo este tema, y voy a cambiar de universidad, no sé qué, papás, esto es lo que está pasando. Mi madre le dijo, fue gracioso y triste al mismo tiempo, porque estaba conversando los tres, así como tomando un café, como bien serio. Y mi madre le dice a mi papá, ¿viste? Si yo te dije, cuando este niño entró a la universidad, que debería haber estado estudiando informática. Y tú me dijiste, no, déjalo tranquilo. Y dije, ¿dónde estaba estudiando informática? Y yo me agarraba la cabeza y decía, ¿por qué no me dijeron, weón? ¿Por qué? Me hubiera ahorrado 3 años. Pero no, o sea, igual lo entiendes, está bien. Y de ahí para adelante, de hecho, me puse a estudiar y estudié medio semestre, o sea, estudié un semestre, medio año, y entré a trabajar al tiro. O sea, como porque dije, oh, me encantó esto. O sea, esto está de locos, o sea, de otro problema. Así que hice una práctica, la verdad, porque quería trabajar en el verano para obtener plata para irme a mochilear, como era un poco la tendencia todos los años. Y ahí entré a trabajar a IBEX, una empresa a la que todavía le tengo mucho cariño, después de mucho tiempo, la verdad, que no he estado en ella. Pero los veo ahora, están en el IF, entonces ves que voy para allá, los veo y los paso a saludar, entonces... La cosa es que me puse a trabajar ahí y después de... Era una pega así como de verano por un proyecto en específico. Y después llegó este fin del verano, entre comillas, y tenía que entrar a clase y me dijeron, anda, bueno, pero... ¿Por qué no te quedas? Y dije, ¿cómo? Pues sí, trabajando, estudiando, no sé si te tinca. No sé, no lo había pensado. Ya, bueno, déjame pensarlo. Y lo pensé y dije, ¿sabes qué? Hay un padrón contigo. Y dije, ¿ok? Y la verdad, bueno, ahí fue donde me tiré a trabajar en estudiar. Porque la verdad, antes de eso, todos mis veranos eran trabajar en telefonista en el Pizza Hut. Que de paso es la pega más horrenda que he tenido en mi vida. Porque si alguien está acá pensando en trabajar, me dice, por favor, ¡no! Supongo que esa pega se puede automatizar. Es cierto, no necesitas irte con un completamente, completamente, pero era terrible. ¿No? Bienvenido a Pizza Hut, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Torres, ¿quién va a llevar? Claro, tenemos una pizza más. No, chao, no, olvídalo. Después de eso, ¿qué quiere usted? ¿Quiero pizza? ¿Quiero voy a llevar? ¿Quiero una pizza? ¡Da! Ya, lo que pasa es que odié esa vega y buscando esta, algo más formal llegué ahí y ahí me ofrecieron quedarme. Y de ahí para adelante ya hay historia. O sea, me quedé trabajando en esa vega hasta que salí, hasta como un semestre un poco antes de salir de la universidad. Bueno, y de ahí ahora es lo que estoy ahora que. Que ya una startup y desarrollo. Pero esa es un poco mi historia, o sea, como de... Bien extraña, y la verdad, de lleno de informática, me demoré como 3 años y medio en darme cuenta después de salir de la universidad.
Y antes, la verdad, fue de pago, debería haberlo intentado más. Pero no sé, creo que quizás no me dio... O la ventaja un poco de que mis viejos fueran un tanto permisivos conmigo, quizás no me motivó tanto a pensar que era lo que tenía que hacer, sino más como a explorar. Yo vengo de una familia de puro scouts. O sea, mis viejos, dos viejos de scout, yo scout, mi hermano scout. La mayoría de mis amigos, de hecho, que tengo como de años, también son scouts. Entonces, ese foco como de intentar cosas y de no tenerle miedo, de decir como, ya, dale, vamos, ya, che, parece que me interesa. Ese estilo de cosas. Era un pan de cada día, entonces era un poco agradable, pero por otro lado, tres años y medio sin ducharlo. Bueno, una por otra. Pero yo creo que lo perdiste. Sí, no, no sé. Algo... No, nunca lo he dado por perdido, yo lo digo como un poco al chiste, pero no, o sea, se aprende harto, conocí mucha gente y me sirvió mucho. Yo creo que si me hubiera puesto a estudiar informática menos salir del colegio, o sea, estaría viviendo bajo un puente, no me hubiera aprovechado. Y hubiese cambiado civilino. Sí, no, pero no tenía ni la madurez personal, ni no, o sea, lo hubiera desaprovechado. No, entonces uno necesita esos años de transición. No, yo no me tiro bajo ni por si acaso. Sí. Oye, y Felipe, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a estar trabajando full time con JavaScript? Siempre fue mi sueño, ¿no? No, jamás. Para serte sincero, yo siempre fui el en la pega hasta que estuve antes, de estar en este startup que estoy ahora, que se llama Noise. Dios santo, Noise Grasp, que siempre me ha complicado. Noise Grasp, tengo un problema. Antes de esto estaba trabajando en Colabra, que era otra empresa como de desarrollo en SharePoint, y ahí yo también era un poco el bicho raro, porque básicamente todo el mundo desarrollaba con lo que era C#, y del lado del servidor, y así como bien, y levantando como web parts y creando cosas como muy del lado del server. Y yo era el gil que decía, ya, vamos, lo tengo en servicio, o sea, vamos JavaScript, y jQuery para todos lados, y metamos Angular en esto, y había aplicaciones que funcionaban genial, El problema es que cuando me fui, se fue el único gil que sabía como quizás no era el único, no como porque éramos flores. ¿Por qué ponías eso? Porque, o sea, porque era una ventaja. Porque te informabas aparte. Sí. O sea, porque obviamente en tu trabajo nadie hablaba de eso. No, hablaba de eso porque tú investigabas cómo iba como la comunidad. Claro. Cómo iba como básicamente yo conocía Node. Ese era el tema. Yo conocía Node y cuando llegué a esto, había un trabajo que era básicamente un dashboard. Y este dashboard que había que hacer, que yo entré a este proyecto, había que tener una cantidad de data pero increíble y pintar un HTML pero complejísimo. Entonces cuando lo cargabas desde el lado del servidor, la verdad hay F5 y te echabas como 2 minutos. Y yo decía, ¿cómo tanto? Dios santo. Y yo decía a mi jefe en ese momento, Renato, por favor, esta cuestión la podemos hacer más fácil. Y me decía, pero es que no podemos ocupar servicio. O sea, ¿cómo voy a crear un API REST? Me decía, pero ¿cómo no se va a poder? No, es que Windows no te deja. ¿Cómo Windows no te deja? API REST, esta cuestión... Como que antes de crear SharePoint, alguien igual, te había inventado la API REST. Igual, pero hay gente que trabaja con C# igual. Sí, no, completamente. La cosa es que en la empresa no se ocupaba, no se estilaba. Entonces, era complicado. Básicamente llegar a decir, ahora vamos a ocupar esto porque a mí se me ocurrió. Y chucha, ¿quién le da soporte realmente? O sea, el día que te vayas, es como un poco lo que pasó entre comillas, pero el día que te vayas, o sea, algún problema. Claro, entonces. Pero por otro lado, también dais un poco la parada o mostráis ciertas cosas que después un segundo y un tercer proyecto y ya empezamos a tomar el gustito a ocupar la API de SharePoint y a ocupar mucho REST y a ocupar como todo en JavaScript porque cargar, lo que te decía, cargar este dashboard era súper complicado, pero ocuparlo a nivel de REST, o sea, llamar a este servicio y pintarlo en HTML, le quitáis la carga de renderizar 300 veces al servidor y se la dais a 305 al fin y al cabo, que no se calentaban tanto la cabeza, no renderizó, entonces era harto más fácil. Yo tomando la pregunta que hizo Nicolás, me recordó que cuando yo empecé apenas recién trabajando con Ruby y con todo eso, yo tenía varios compañeros en Cumbia que como que le temían a JavaScript. Y yo creo que cuando uno empieza de pronto es así, creo que te va a pasar así, porque JavaScript de por sí el lenguaje es como un poco raro en comparación con otros. El tema de los callbacks y todo eso a veces asusta a la persona. Y yo tenía un amigo que decía que prefería tratar de inventar cualquier cosa antes de... O sea, probar cualquier cosa que funcione con el servidor antes de que empezara con JavaScript. Sí, JavaScript da un poco de miedo. Pero yo no quise, o sea, yo no sabía mucho de JavaScript. En la universidad no me enseñaron mucho porque... Yo en la universidad solamente tuve como una clase de programación web en la cual aprendí medio PHP, ya ni me acuerdo de PHP. Yo también tuve y el profesor que daba la clase... Lo poco que dio JavaScript era como para validar formularios y cosas así. Yeah. Era como muy, muy, muy básico. Yo no sabía nada de JavaScript. Yo fui aprendiendo poco a poco y como que sin tenerle miedo. O sea, ¿para qué tenerle miedo a un lenguaje? Claro. Se ocupa tanto que no, sí. Tan malo no puede ser. Pero habían otros programadores en una empresa que eran bastante fuertes en JavaScript. Y yo me daba cuenta que había mucha ventaja, o sea, los proyectos en los que ellos trabajaban que eran full con JavaScript, yo me daba cuenta que crecían, andaban mucho más rápido. Eran buenísimos, claro, eran mucho más rápidos, o sea, había ventaja en utilizar JavaScript no solo para validar, sino para otras cosas, para, como ponerle un poco más de... O
sé, hacer la interfaz un poco más avanzada, más claro. Responde más rápido. Entonces yo empecé a probar con jQuery, uno empieza, me imagino, empezaron con jQuery, y luego estaba la onda de Backbone, y empezó todo ese framework de JavaScript, y entonces en la empresa empezaron a decir, ¿quién sabe aquí Backbone? O ¿quién le interesaría trabajar en un proyecto con Backbone? Y yo empecé. A estudiar yo solo Backbone. Cuando me fui y llegué a Continuum, ya yo había hecho, antes de llegar a Continuum, yo estuve una semana, dos semanas haciendo un proyecto propio mío, o sea, pero como de mentira, un to-do application en Backbone. Yo creo que el to-do se convirtió un poco en el Hello World. Y después cuando llegué a Continuum, los proyectos que yo trabajé, traté de utilizarlo full. Claro. Y ahí fui avanzando más. Y yo, por ese lado, por trabajar con Backbone, fue que me aprendí más JavaScript. A la hora que ahora estoy trabajando, ya no trabajo con Ruby, porque mi experiencia era Ruby y Rails, con Backbone, con claro. jQuery, pero ahora estoy trabajando en un startup que es Node.js. Que me dijeron, ¿has trabajado con Node? Lo siento. No he trabajado con Node, pero he trabajado bastante con JavaScript y podría aprender Node. Y hice lo mismo que hice cuando entré a Continuum. Hice proyectos aparte mío para aprender. Completamente. Entonces hice uno para aprender Node y eso. Lejos de cuando entré ya era un poquito más. ¿Algo más? ¿Conocí algo más? Está muy bien. Marisol, ¿cómo ha sido tu experiencia, una tuya, con JavaScript y también con Women Who Code? Mira, JavaScript, no soy ninguna experta, la verdad. Sí lo ocupo de vez en cuando, pero... ya mañana ya va a estar obsoleto todo lo que sea de JavaScript. O algo así. Me gusta, de hecho, igual como en Time, pensé mucho unos arreglines bastante... especiales, por darle un nombre. O sea, me ha salvado en varias oportunidades. Y sí, está lindo JavaScript. Y en Women Who Code tuvimos de hecho un taller de JavaScript, creo que fue el de marzo. Ahí lo hizo Pablo Paladino. Oh, y no sé, Luis Bajaña. Hicieron ellos dos. Y tuvo muy buena recepción de parte de la gente. Yo creo que fueron unas 15 personas. Que no es malo. No. O sea, dígalo. Yo diría que es de los talleres que han tenido más éxito. Fue un taller para principiantes, así primero, ¿qué es JavaScript? Uh-huh. Y partimos de eso. Empezamos a crear un par de tags y generar algo que diga un mensajito, una alerta, cualquier el cosa. El mítico hola mundo. Claro. Y eso tuvo muy buena recepción, y así que quiero tener este próximo taller con Noders ahí. Yo creo que. ¿Cierto? Sí, seguro será algo entretenido. Pero yo pienso igual que los proyectos de JavaScript, de MVC y Frontend, son los que han ayudado a que JavaScript se popularice tanto, además de Node. Y que fue lo que ayudó, porque antes de esos proyectos, que la gente que utilizaba jQuery, o que era muy poca la gente que fuera fuerte en JavaScript, que tuviese un. No sé, su proyecto estructurado, no con un MVC porque no existían, pero de pronto con su propio MVC, claro. Como lógica full de JavaScript, era muy poca la gente que trabajara así. Es que más encima, JavaScript es como tan flexible que realmente, y es como tan fácil ver estos cambios y empezar a crear sin un orden, cuando tenéis como esta parte web al fin y al cabo, como hoy voy a hacer esto, ay, ahora voy a hacer esto, y en algún momento termináis con un Kraken gigantesco, sobre todo en la web, y cuando estáis creando si no tenías esta estructura. Y los primeros frameworks que salieron un poco como estructurando esto, o sea, era una maravilla. O sea, empezar a ocupar Backbone, empezar a ocupar, o incluso el mismo Angular, incluso empezar a ocupar esto y decir como, ¡ah! Esto está ordenado. Uno aprende, claro, o sea, con el hecho de que te le den estructura, uno ahí va aprendiendo. Claro. Porque es que el JavaScript tiene algo que es que tú puedes programar súper mal con JavaScript. Puedes hacer de lo peor, o sea, cometer muchos errores. Con respecto a herencia, o sea, ya sí, no hay herencia, con callback. ¿Quién era el cresta pirámide? El mítico callback. Globales, no, claro. Pero por otro lado, yo creo que eso es lo más bonito de JavaScript. Eso que sí. En el fondo, no es un lenguaje que te dice sí. Sí, tenemos a un enamorado aquí. Yo estoy de acuerdo. No, yo creo que los tres tenemos los sentimientos. Por algo no. También, sí, sí, no, es un lenguaje que te dice que sí, y efectivamente, es como. En JavaScript tú puedes hacer unas abominaciones tremendas y cosas que otra gente va a ver y no va a saber qué pasa y cosas que son muy difíciles de mantener, pero al mismo tiempo yo creo que igual esto tiene que ver harto con el momento en que por lo menos yo creo que nosotros aprendimos, los proyectos en JavaScript eran más chicos, entonces también
entre que la comunidad aprendía JavaScript y cómo ocupar JavaScript no era tan terrible si es que algo no estaba 100% bien estructurado, porque el proyecto y como la envergadura que tenía que tener no era tanta. Pero JavaScript yo creo que lo maravilloso que tiene, como en general, primero que nada, es eso, que es un lenguaje que te dice sí, es un lenguaje que no te hace static checking, no te hace... La dinámica síncrona que tiene, que es como asíncrono por naturaleza, yo lo encuentro maravilloso. O sea, asíncrono es nuevo, está en todos lados. Claro, todos tienen alguna plataforma asíncrona, algún framework asíncrono. Pero el que, lo que tú decías, esa misma lógica o ese mismo event loop en el que está basado, te permite hacer maravillas espectaculares. Claro. Te permite resolver un problema de mil maneras diferentes. La mitad están mal hechas y la otra mitad, la mitad no son tan buenas. Pero al mismo tiempo, como que es un lenguaje que yo siento que va creciendo con uno. En el sentido de que en la medida en que uno se va dando cuenta de esto, como Frankenstein que hace, uno va aprendiendo al mismo tiempo. Por supuesto, si es que uno se detiene a ver, uno se da cuenta, por ejemplo, si es que uno después lee un libro y dice, esto era lo que estaba hablando la persona del libro cuando hablaba de separation of concerns, de separación de... se me olvidó la concerns, palabra. No importa. La separación de concerns. De preocupaciones, eso, la separación de preocupaciones. Esto es lo que hablaba. Y yo creo que una de las primeras cosas que uno se da cuenta, ya sea consciente o inconscientemente, es, por esto las variables globales son malas. Cuando no sabes por qué tu aplicación se cayó porque pusiste jQuery o un plugin, y no entiendes, si no cambié nada, simplemente le puse esto, ni siquiera lo llamaba. Igual podemos aprovechar este podcast para decidir mencionar, no sé, resources o libros sobre JavaScript. Sí, claro. Completamente. Yo tengo ahí JavaScript de Good Parts. JavaScript de Good Parts es la biblia. Sí, yo lo tengo ahí. No el JavaScript completo, porque la verdad son como... No. Es muy gracioso. ¿Has visto esa imagen comparativa? Me imagino, ¿no? Donde está JavaScript, el libro de 1500 hojas, y después JavaScript de Good Parts, y son... Como 100. Genial. Claro, no, yo, a ver, es... A ver, Pero bueno, hoy día dejamos los picks finales, ¿no? Sí, pero yo creo que esto es posiblemente todo lo vamos a mencionar, así que digámoslo. Hoy día salió javascript.com por la mano de Code School, que Code School, aprovecho de decir, son, creo que es la gente que hace los mejores cursos de programación en toda la web por lejos. Desde está un poquito como hay un poquito de todo, pero los cursos, por ejemplo, de principiante absoluto de JavaScript son, yo creo que, una obra de arte, una obra maestra. Está muy bien pensado, muy bien hecho. Además que no te exigen tener ni editor, ni que te bajes el Node, ni nada. Porque toda tu consola, toda tu ambiente de trabajo, lo tienen ahí mismo, en la página. Entonces, es barato. Es muy barato, además. $29 mensuales. Claro, que yo tengo, en mi caso, tú, egghead.io. Sí, claro. Pero eso sería un poco más avanzado. Sí, es más avanzado. Pero bueno, en Rails... Estaba el Brian Reitz, que hacía los un grande y, pero bueno, Code School tiene cursos muy buenos también. El Ray for Zombie te mencionó también ahí. Está el Ray for Zombie, Ruby como tal. Está el Ruby Beats. Sí. Y también tienen uno de iOS. ¿Cómo hiciste? El de iOS. Hice el primero, pero ahora sacaron un segundo, creo. Y lo vamos a hacer. Bueno, Sí. No, yo también quería como aprovechar que estamos hablando de Code School, como para mencionar que con el grupo de JavaScript de Meetups, yo postulé en diciembre que ellos hicieron como una campaña para que grupos sin ánimo de lucro postularan a Code School como grupo. Y ellos hicieron como, no sé, una rifa o no sé qué hicieron, y nos seleccionaron a nosotros como grupo. Qué bueno. Y nos dieron, tengo una lista de códigos promocionales por 3 meses gratis. Y que podríamos aprovechar acá, o sea, pongo a disposición del podcast para que... Ahí vamos a... Yo creo que la show notes o lo por último lo damos como un agregado al final. Cuando vayan al taller de Nuggets. Cuando vayan al taller de Nuggets. Yo creo que podemos hacer varias entre el taller, el Slack y eso, pero yo creo que podríamos decir que podríamos hacer una rifa entre la gente que esté escuchando este podcast. Tiene que mandar un correo a nodercast@nodercast.com ¿Sí? Y mencionar en el subject dame Code School. Give me Code School. No. Quiero mi Code School con quiero ahora. Quiero mi cuarto de Code School conmigo. Ya me parece. Mira, llevo un cuarto de año. Llevo un cuarto, sí. Quiero mi cuarto de año de Code School con quiero ahora. Ya me parece.
Sí, no, pero eso. De todas maneras, javascript.com es un curso, es gratis, se meten y pueden aprender desde cero JavaScript. Sí. Si es que ya sabes JavaScript, cuéntaselo a tu papá, a tu hermano chico, a tu abuelita, a todos. Está maravilloso. Te pasa una página hermosa, es bastante cómodo de aprender, es súper simpático, es bastante... bastante como simples, como que realmente no hay que pensarlo mucho, no es como, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde? Cuando tenés que aprender Node, ¿de dónde lo bajo? ¿Y mi consola? ¿Y qué es un replay? Oh, es un escándalo para la gente que no sabe, de repente uno que ya tiene de repente experiencia dice como, oh, escucha. Pero yo recordando en el momento que tuve que partir y decir como, ¿qué está pasando en esta consola? Uh-huh. Claro, en todas esas latas CodeSquirt te las ahorra y es bastante, bastante bueno lo que hacen. Claro. Sí, hay un punto que me gustaría que conversáramos como brevemente y que tiene mucho que ver con JavaScript, que es cómo mantenerse actualizado. En el mundo de la programación, sobre todo web. Es como, especialmente en JavaScript, es como que pasa un día y hay un framework nuevo, hay una herramienta nueva, hay una tecnología nueva, hay un boss nuevo, hay una forma nueva de hacer las cosas que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo antes y que es mil veces mejor. Entonces, ¿cómo es la experiencia de cada uno? Voy a partir yo súper brevemente en cómo mantenerse al tanto, cómo mantenerse actualizado. Y también, ¿cuáles son como los medios, por ejemplo, comunidades y... no sé, quizás Twitter y cosas así, ¿cómo se mantiene? Por mi parte, yo soy como ultra ávido de aprender cualquier cosa. Es que hay algo que me interesa, voy a meterme a leer de cabeza todo. Y cuando me metí a JavaScript, es como que un hilo, termino un hilo y me lleva a otro, y me lleva a otro, y me lleva a otro, y nunca termino. No, nunca. Entonces, por ejemplo, Twitter, la comunidad, bueno, la comunidad ya de JavaScript Chile, las charlas que yo, a mí me encanta hacer las charlas, preparar charlas, porque me permiten a mí como, uno que primero que nada, estar como, hacer como una limpieza de los conocimientos que tengo. Sí, te obliga. Y me, obligado como a estar seguro, porque muchas veces uno dice, ok, esto funciona así, pero la verdad es que no estoy muy seguro cómo. Y al momento de tú tener que explicárselo a otras personas, muchas veces me he quedado pegado, no sé, 3 horas en un detallito, en una cosa pequeña, pero que es como, ah, así de verdad es por detrás. Y en general, así voy yo como saltando de un tema a otro, mucho el asunto de Medium, esta página donde se publican muchos artículos, creo que ha sido como súper beneficiosa para la comunidad de desarrollo en general. Como que es como un hub central, más allá de tener que ir saltando entre el blog de esta persona y el blog de esta otra persona y de esta compañía. Y Twitter centralmente, estos son como mis medios de absorción de contenido. Sí. Bueno, y ahora último, Noders y el resultado de Noders y todo eso. Partamos por Marisol. Yo sé si tengo algo como habitual para estar al día, en realidad. Como que a medida que uno va teniendo necesidad a la hora de programar, como que se empieza a encontrar con noticias. San Google. Sí, San Google es todo poderoso. El mismo, ¿cómo se llama? Stack Overflow, claro. Ayuda mucho porque hay preguntas que a veces tú llegas, que son, no sé, pues del 2011, pero si tú miras un poquito más abajo, igual hay gente como que dice, oye, esto quisiera aportar porque ya se hace de otra manera, y como que mismo te empiezas a actualizar de, ah, esto lo tengo que hacer de otra manera. Y como dices tú, Twitter es también fundamental para estar al día. Y el mismo Code School también te... Sí. Te da unas actualizaciones, hacen como una especie de podcast, claro. Un video, unos casos. El JS5 y el Ruby 5 también. Y ahí también es otra forma de estar al día. Y la esencial es hablar con otros programadores. Sí, por favor. Porque en verdad ahí te dan como el resumen de lo último que han visto. Exacto. O lo interesante. Por eso mismo es importante las comunidades. Sí, completamente. Sé por qué en Chile no hay. Además de asistir a las charlas, que en las charlas uno aprende bastante, conoce gente después de las charlas y habla en qué trabajan y todo eso. Termina haciendo podcast. No, pero tiene razón. Es cierto, es cierto. No, y puedes darle tú, o yo, ya me puse el... Bueno, a ver, para mantenerme al día, bueno, yo antes usaba bastante el Google Reader cuando... Sí, bueno, yo también lo tenía. Cuando ahí tenía suscrito todos los cuestiones de los mangas, de los fansubs. Sí, tenía todo yo. Era mi vida. De cosas no me puse a llorar cuando era noticia. pero bueno, a partir de que murió, entonces tuve que empezar a, no sé, me escribí en algunos mailings, por ejemplo de JavaScript, hay un JavaScript Weekly, de Ruby también hay. Bueno, cuando trabajaba con Rails, veía bastante Railscast, me suscribí a Railscast, en JavaScript, ahí me suscribí a un,
a un tipo que se llama Derek Bailey, que fue el, sí, es el creador de Marionette. Marionette JS, que, sí, que es una librería... ¿Qué es Marionette? ¿Existe todavía? Sí, sí. Sí, sí. Es una librería sobre Backbone, ¿sabes? ¿Sí? Es como Backbone enchulado. Ah, bueno. Porque él le añade más cosas. Ya, entonces, el tema es que Derek Bailey tiene Watch Me Code y tiene, wow, claro, cursos. Hace poco sacó un curso sobre RabbitMQ. Ah, bueno. Y bueno, y aporta bastante y siempre están enviando correos. Este, lo otro que sería, bueno, Twitter, bastante, claro, importante Twitter. Claro, ahí tú mencionaste los videos, a mí también, claro, YouTube. YouTube uno, claro, uno está tan acostumbrado que se le olvida YouTube, sí, las JSConf que salen ahí, no, por favor, y la cantidad de conferencias y de repente también canales de gente que es como, no sé, de hecho, desde como Mejorándola, que partió como, sí, YouTube nomás, como que todas esas cosas también son terriblemente... Sí, lo otro que también a veces uno puede hacer para mantenerse como actualizado, por ejemplo, si trabajas, no sé, si tú estás trabajando con algún framework como Rails o en la parte de Node estás trabajando, no sé, con Express, algo que ayuda bastante también es leer el código, claro, de esos proyectos, ver GitHub, claro, cómo hacen. Ver los issues, si voy a ayudar a alguno, por favor, hacer eso. Sí, esas son buenas experiencias, yo creo que todo el mundo, aunque da lo mismo, la gracia un poquito del código abierto es que da lo mismo si es que te equivocás y si es que lo haces mal o si es que... Es difícil, la verdad, como entrar a un proyecto que tú no conoces y tratar de ayudar con un issue, aunque sean cosas muy simples. A veces uno lo hace, pero quizás no va con la filosofía de la persona, claro, de la arquitectura que hizo la persona. Pero uno tiene que atreverse. A mí me costó al principio, como que tenía un poco de miedo, así como, yo creo que es como a todo el mundo le pasa, es como, van a verme desnudo, van a ver mi código, van a ver como todas las pifias. Sí, sí. Claro. Dejarte un punto y coma, Dios mío. Claro. Y eso también, bueno, eso de punto y coma también es bueno, porque cuando empecé a ver eso y dije, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? Y descubrí en ese tiempo JS Link, que es como que te dice, ok, se te olvidó esto, se te olvidó esto otro, los infix operators, por ejemplo, signos más o los concatenadores, tienes que tenerlo con espacio, y te da como un estándar. Que no esté, tu código no se va a romper, pero al fin y al cabo claro, te estandariza el código para que la gente, otras personas puedan verlo, como las buenas prácticas. Claro. Y ese tipo de cosas, bueno, una lleva a otra, pero sí, contribuir a proyectos abiertos es otra forma de mantenerse actualizado, yo creo que es como una de las mejores formas, quizás. Sí. La mayoría de las veces, si es que tú mandas un pull request y hiciste algo mal, no te van a decir como no, te van a decir como podrías cambiar esto, o no me gusta esto, cambias esto otro. En el peor de los casos te van a ignorar. No, como yo que tengo un pull hace como 2 meses en una librería ya, así que todavía no lo aceptan, pero ya no, se te han ignorado. Claro. Pero igual es una experiencia... Cuando lo aceptan es como... ¡Ah! Sí. Es fantástico. Con cada librería que uno aporta es como la misma satisfacción de... ¡Oh! Hice algo. Soy un puntito en el mundo. A mí una de las... En mi caso, yo creo que ya un poco lo han dicho todo. Pero Google Groups. Uh-huh. Yo estoy suscrito a las listas de Google Groups. Eso es como aportar al resto porque... Aparte, todo lo que han contado, sí, también. Pero yo estoy suscrito a una lista de Google Groups específicas como para algunos temas, sobre todo contenido. De hecho, Express, que quizás no lo ocupo tanto todavía, pero sigo manteniéndome suscrito ahí a esta lista. A la Strong Group, Node.js en general y algún par más que se me pueden estar olvidando. Pero sí, y más que nada eso, como aportando un poco a cómo mantenerse actualizado y seguir a gente que no solo postea en Twitter, no solo seguir como cuenta, sino que seguir gente que te interesa. Más que tener un tweet. Gente interesante que te guste leer, no como postearon alguna librería nueva, no, sino alguien que tú puedas seguir, que lo hayas visto en una JSConf y que como, ¡ay, interesante lo que posteaste, compadre! Y empecé un poco a sentirte cómodo, a seguirle la pista de las cosas que hace. Entonces eso es bastante útil. Y con lo de los pull requests en general, hay una frase que a mí me gusta mucho de Shai Resnick, que un consultor de Angular, que tiene unas charlas muy graciosas que también las vamos a dejar puestas después en las show notes. No solo es un consultor de Angular hace como 3 años o algo así, sino que además hace stand-up comedy en Israel. Entonces es una mezcla súper, súper extraña, bueno, que partiendo por un desarrollador, pero no solo es una persona que hace charlas, no solo hacer charlas de tecnología, sino que hacer stand-up comedy le aporta demasiado. O sea, van a dar una charla a este compadre, van a ver que tiene un nivel de energía cuando se paran en el escenario, pero es genial. Y él tiene una charla que básicamente es lo que nos pasa a todos. En vez de quejarse, en vez de estarse reclamando que esta cuestión no funciona, que escucha la librería mala, que React vale hongo, que Angular está por morir, en vez de reclamar por todas esas cosas, hacer un pull request. Chao. Darte la lata de ver cómo mejorarlo tú. Porque quejarse es súper fácil, o sea, todos sí. Nos quejamos. Pero cuando quería hacer algo, ahí es donde realmente se ve la gente que aporta. Bueno, y con eso yo creo que podemos pasar a las recomendaciones de cada uno. Voy a partir yo para dar un poquito como la nota de tono. Sí. Mis recomendaciones serían, si no han ido a ver Mad Max por el camino, por favor, vayan a verla porque es la mejor película que yo he visto hace, no sé, 15 años.
tiene algo muy lindo más allá de como la película en sí misma y es Mad Max y toda la mitología de Mad Max, que es que el director, no sé cómo, me van a tener que perdonar como cresta, logró que le dieran no sé cuántos millones para lograr lo que él quería, su visión, que era como súper personal. Sí, usó, la mayoría de los efectos son efectos prácticos, es decir, no hay 3D, no hay casi CGI, no hay nada de eso. O sea, hay un poco, pero como se pueden imaginar, esos efectos son muy caros, hacer un efecto práctico es muy caro, involucra mucho trabajo. Y también, él, antes de hacer la película, hizo, por decirlo así, algo así como un cómic, con todas las tomas, cómo tenían que ser dibujadas. Entonces, antes de él tener, y creo que de hecho ya tiene una secuela, tiene ya hecho todas las tomas y todo como las películas, cómo va a ser, claro, como todo el storyboard, pero es más allá que como el típico storyboard que hacen ellos. Entonces, es como la novela gráfica de los. Claro, es como la novela gráfica de cómo iba a ser la película. Esta es la película. La nueva. No sé, estaba hablando de la que salió recién. Claro, la que salió recién. Claro, no, bueno, y también si no han visto Mad Max, la original, por favor, veanla. Esa es mi recomendación 1. Mi recomendación 2 es Eric Elliott. Tiene, la vamos a dejar a los show notes, tiene dos artículos en Medium que se llama Los dos pilares de JavaScript y habla sobre, el primer pilar es cómo se hace herencia en JavaScript, que no es una herencia clásica de clases, es una herencia de prototipo, y la verdad es que la mayoría de la gente no la conoce y no la entiende y no sabe cómo hacer herencia y programación de objetos de verdad en JavaScript, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer herencia de clase. Claro. Y la verdad es que herencia por prototipo es mucho más poderosa, es mucho más flexible y creo yo que es una de las cosas importantes que tiene JavaScript donde tiene. Y el artículo número 2 habla sobre la programación como el lado funcional de JavaScript, que es de hecho lo que a mí me gusta más y que hablo todo el rato de eso. Sí. En JavaScript, creo que en algún momento, creo que fuiste tú, Luis, claro, primero cuando uno llega a JavaScript y ve los callbacks, y uno dice, ¿qué es esto? Y no entiende, es como, ok, pero es como que claro, te hace un mind blown, porque es como, ok, yo estaba trabajando en este lugar, pero le entrego una función que hace algo en algún momento, y es como difícil de imaginarse, pero es una de las cosas más poderosas de JavaScript, que es decir, ok, mis funciones son ciudadanos de primera clase, es decir, representan un valor y se los puedo pasar a otras funciones, y las puedo devolver desde otras funciones. Y bueno, ese segundo post habla sobre cómo es eso y por qué es bueno y cómo sacar el verdadero potencial. Esas son mis recomendaciones. Sí, yo tengo personalmente dos recomendaciones. La primera recomendación es hashtag 700. Que estamos un poco cansados de... No, hashtag 700, un poco más para los que tienen el espíritu emprendedor, en cierto modo, y para los nerds que quieran aportar una causa interesante. Es una comunidad latinoamericana, un poco lo que comentamos, lo que tocamos súper someramente al comienzo de esta, de este podcast, lo que comentamos de botar la barrera geográfica, y lo fácil quieran, es un poco hacer eso. Así que si les interesa, hashtag 700, sin el hashtag como símbolo, sino hashtag 700.com, si no me equivoco, .com, para que lo vean, está muy interesante, es una comunidad Slack. También la comunidad de Noders en Slack. Y ese es mi primer pick. Y mi segundo pick es The Flash, la serie. Yo creo que si hubiera una segunda temporada terminada, ya me lo hubiera visto antes de venir para acá. Porque encontré maravilloso lo que está haciendo DC, que nunca lo logró hacer antes, considerando todas las versiones que hubieron de Superman y Batman y toda la serie. Recién están logrando generar esta microcultura entre generar The Flash y generar Arrow y generar esta comunicación entre las series, estos spin-offs de que una serie se va a hacer con la otra, etcétera, etcétera. Que no lo habían logrado y que claramente Marvel se estaba comiendo el mercado cuando hizo toda la cantidad de películas que hizo. Así que, super nerd. Mi parte es súper nerd como de cómics, pero eso. ¿Estás en los cómics o estás? No, es la serie de Flash. Pero en este sí. Hay una de los 80. Bueno, en persona. A mí me encantaba eso. En el canal 13, los sábados, los domingos, creo. Yo lo disfrutaba demasiado. Pero ahora lo disfruto más porque tiene claramente mejores efectos. No, pero es muy buena, es una serie live action series. Claro. ¿Sí? Live action. Así que esos son mis dos picks de esta semana. Yo. Con la misma línea, en realidad, de hashtag 700, invitaría a todos emprendedores a emprender y a armar sus propios proyectos, entender que
que pueden hacerlo, pocos recursos, tienen el tiempo, tienen el know-how, así que se arriesguen. Y dentro de eso, invitar a mujeres a su emprendimiento, a que lo llamen, a que se unan a Women Who Code, lleven a sus amigas a los talleres. Ahí estamos esperándolos para que lleguen todos los que están escuchando este podcast al próximo taller de Women Who Code. Ten cuidado, van a llegar millones. Claro. Millones de personas. Millones. Acompañados por mujeres. Acompañados por todos los abogados que van viendo nuestro podcast. Está bien, eso creemos. Fantástico. ¿Cuándo va a ser el próximo taller? No tengo la fecha exacta todavía. Teníamos una fecha estimada para la próxima semana, pero todavía tengo que confirmarlo. Ya, pero pueden meterse en... Estamos en meetup.com. Uh-huh. Ahí se puede buscar a Women Who Code Santiago. O también en Facebook, Women Who Code Santiago, y en Twitter, que tenemos WWCSCL. Fantástico. Me pareció. Y Luis. Bueno, ya, por mi lado, recomendaciones. Hay una conferencia que se estaba planificando, hoy salieron los Elirbit, es en Perú, se llama la IncaConf. Van a haber charlistas que se ven interesantes, van a hablar de Docker, de JavaScript, de Ruby y de varias cosas. La JSConf y la RubyConf en Colombia. Sí, en octubre, en Medellín. A esa sí tengo pensado, quiero ir. Viendo lo mismo el tema de la conferencia, está la StarterConf acá, sí, en Chile, o sea, es para noviembre. Y bueno, quería aprovechar también como para mencionar que voy a empezar unos bootcamps de programación de Ruby on Rails con una empresa, una startup que ganó una startup chile acá. Se llama World Tech Makers, para que le interese worldtechmakers.com y se inscriba. Son bootcamp pagos, pero es un intensivo de 3 meses, donde se va a aprender todo lo que tenga que ver con programación, o sea, de cero a ninja. Genial, exactamente. Sí. Oye, qué buena, qué espectacular. Así que eso, no sé si le damos un cierre a esto. Sí, bueno. Muchas gracias por haber escuchado el primer episodio. Ahora salimos de la nube. Muchas gracias por haber escuchado el primer episodio. Nos gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Tírenlo por redes sociales. Seguramente vamos a tener que armar el Twitter oficial. Ya está armado. Ya está armado. ¿Qué es? No de CL Podcast. No, mentira. No, vamos a dejar ahí, lo vamos a publicar desde siempre. Tranquilo, esto se arregla. Pero por ahora se puede ocupar el Twitter de Nodes. Ah, claro, sí. Al menos desde el Twitter de Nodes, ¿verdad? Y desde todos los personales que tengamos. Claro. Van a recibir el spam, las notificaciones. Reflexión. Y eso, pero básicamente, si quieren mantenerse informados, sigan a Noders en Twitter, y ahí vamos a también hypear todo el rato, vamos a spamear todo el rato. Y queremos saber qué es lo que piensan, y también si es que les gustaría comentar algún tema, hablar con nosotros, pueden mandarnos un mail a noderscast@noders.com. Y eso es. Muchas gracias, hasta luego, nos veremos. Noderscast es conducido por Felipe Torres, @fforres en Twitter, Luis Porras, @lporras16 en Twitter y Nicolás Fernández, @elburabure en Twitter. Pueden enviarnos sus correos a noderscast@noders.com.